Tengo que gritarle al mundo, decirles la verdad, que desde lo más profundo llora la libertad de mi pueblo sojuzgado, que hoy levanta su clamor, esperando día a día el rescate de su honor. Le robaron su bandera, tratan de acabar su fe. Le robaron su quimera, el derecho de crecer. Tengo que gritarle al mundo esta cruda realidad, para que el mundo comprenda por qué grito al cantar. Yo no quiero paz, quiero libertad, para poder vivir, para poder amar, para ver a mis hijos en tu suelo caminar. Muy buenas noches, siendo las 19 horas 02 minutos, originamos el programa número 27 de Libertad y Orden desde la ciudad de Bogotá, con el auspicio de Frater América Radio en Montevideo, Uruguay. Y el tema para el día de hoy corresponde a la Comisión de la Verdad, que se ha propuesto desde las negociaciones de paz que se llevan a cabo desde hace ya 2 años en La Habana, Cuba. Y para complementar este tema, este difícil tema, tenemos un invitado especial que nos lo va a presentar nuestro querido colaborador Carlos Alberto Romero Sánchez. Carlos, buenas noches. Rafael Gómez Martínez, muy buenas noches. Muy buenas noches a nuestros queridos oyentes anticomunistas y prodemócratas. Sí, señor Rafael, como usted ha bien dicho, tenemos hoy como invitado a Omar Bula Escobar. Omar Bula nació en Bogotá y es profesional en administración y experto en temas internacionales y de desarrollo sostenible. Bula Escobar se graduó de administrador de empresas de la European University y de la Universidad de Lovaina. Y también cursó estudios de negociación estratégica y una especialización en management corporativo en la Universidad de Harvard. Y además de ser conferencista y consultor independiente, es un fanático del jazz que en sus tiempos libres le gusta tocarlo en el piano. Omar Bula, muy buenas noches. Buenas noches. Ojalá que la entrevista fuera sobre jazz. Sería mucho más agradable. No, buenas noches a los dos. Rafael y cuando quiera, hacemos, nos salimos de formato y hacemos un programa sobre la música que nos gusta. Sería bien agradable. Hacerlo para dar un respiro, definitivamente. Sí, buenas noches a todos, gracias por la invitación. No, a usted, Omar, por aceptar, muchísimas gracias. Omar, buenas noches, ¿cómo se encuentra? Bien, Rafael, todo bien, gracias a Dios. Como okay. Dice, como decía Cándido, en el mejor de los mundos posibles, ¿no? En el mejor de los mundos posibles, o también como decía la famosa obra de... ay, se me va ahorita el autor, ya me voy a acordar. En el tiempo perdido, Marcel Proust. O en el tiempo perdido, podríamos decir que estamos viviendo en el mismo escenario del tiempo perdido, como tal, ya que llevamos casi una década, Carlos, del socialismo bolivariano del siglo XXI, y hemos perdido una década. Ya Montaner, Carlos Alberto Montaner, en un libro muy famoso que se llamó No perdamos el siglo XXI, ya lo pronosticaba y decía que por favor no vayamos a perder la siguiente década, y la perdimos por completo. Señores, tenemos titulares y seguidamente arrancamos en forma con nuestro programa, ¿les parece? Perfecto. Adelante, claro que sí. Ok, titulares a nivel local, noticias de Colombia como tal. 4 militares muertos en Caquetá y 16.000 personas sin agua en el Catatumbo por atentados. Sociedad civil rechaza ataque de FARC que dejó menor de 12 años gravemente herida. Incinerados 4 vehículos más en Antioquia por las FARC. Esta tarde en Quibdó también se incineraron 3 tractomulas en la vía a Quibdó.
El procurador, el único que nos defiende, cuestiona la Comisión de la Verdad. El procurador además pide suspensión del proceso de paz si persisten las acciones terroristas. La sorpresa de la semana, en titular de la semana fuera de concurso, consiste en la sorpresiva renuncia del general Naranjo, quien dejó el cargo como ministro de posconflicto. No se entiende muy bien qué fue lo que sucedió en este caso, y hay dos figuras relevantes que se dan de baja en el gobierno de Juan Manuel Santos. El primero de ellos fue el superministro Néstor Humberto Martínez, el segundo el famoso general Naranjo. El senador Iván Cepeda se reunió en secreto con los negociadores de las FARC en Cuba. No sabemos si tenía los permisos pertinentes para tal fin. Murió testigo clave en el proceso contra el coronel Plazas Vega por desaparecidos en el Palacio de la Justicia, el cabo Edgar Villamizar Espinel, víctima de toda la persecución que se le ha hecho al coronel Plazas Vega, murió la semana pasada aparentemente de un infarto cardíaco. Y como decíamos, el desorden público, mientras la Selección Colombia da la batalla por nuestro país en la Copa América de Chile, aquí nos dan la batalla, pero a nosotros, en medio del desorden público, se han entregado los departamentos más importantes para la economía petrolera, como lo son Nariño, Putumayo, Caquetá, Casanare y Norte de Santander. Está totalmente entregado, unos a las guerrillas de las FARC, otros a las guerrillas del ELN, Ejército de Liberación Nacional, cuyo programa ya hicimos la semana pasada, si mal no recuerdo, Carlos Alberto. Omar, ¿cómo le parece estos deprimentes titulares? Pues, en el mejor de los mundos posibles, pues este mejor mundo está muy, muy, muy preocupante. Las cosas no van bien, eso sí es claro, y estamos sin duda avanzando, seguimos avanzando en la dirección errada. Esto seguramente vamos a tocar este tema cuando hablemos de las comisiones de la Comisión de la Verdad. De la llamada Comisión de la Verdad. De la llamada Comisión de la Verdad. Exactamente. De la verdad comunista. Bueno, yo me puse a la tarea. Carlos me pone tareas a veces que debo confesar, no es que me llame mucho la atención, ¿no? Por el tema, ¿no? Es que son temas que uno dice, caramba, ojalá pudiéramos hablar de jazz o de otro tipo de cosas. Pero entonces me puse a la tarea y encontré lo siguiente. Es un tema de actualidad, evidentemente. Varios columnistas han tratado el tema de la Comisión de la Verdad. Federico Hoyos, por ejemplo, sostiene en el periódico Debate que corresponde a un nudo gordiano con el fin de ganar tiempo en la negociación. Rafael Nieto Loaiza, el prestigioso abogado, menciona de cuál sería la composición, las características y la finalidad de esa Comisión de la Verdad. Uno que me llamó mucho la atención, Alfonso Monsalve, en El Espectador, comenta sobre cómo la sociedad alemana asumió su culpa con base en una especie de autojuicio que ella se hizo, y menciona al gran filósofo Habermas, quien sostenía y se hacía la pregunta si los nazis actuaron solos durante la Segunda Guerra Mundial o actuaron en complicidad con la sociedad alemana como tal. Nuestro compañero de lucha, Ariel Peña, habla sobre los casos de Argentina, Salvador, Perú, Chile, Guatemala y Sudáfrica, caso que nos va a comentar el profesor Omar en esta noche. Diego Acevedo, también en El Espectador, hace unos comentarios y llega a una conclusión que hay una gran confusión y una gran cantidad de equívocos en el ordenamiento jurídico de la Comisión de la Verdad. Y finalmente, nuestro procurador Alejandro Ordóñez, la semana pasada planteó si a través de la Comisión de la Verdad están negociando la verdad de la impunidad. Un artículo que apareció en junio 11 del 2015, el señor procurador se pregunta, ¿se negoció la verdad en La Habana?
¿Cómo le parece esta recopilación, Omar? El tema es de... La gente está preocupada, ¿no? Muy preocupada, y yo creo que hay razones para estar preocupado, definitivamente. Pero Rafael y Carlos, que inicialmente hay que desdramatizar las comisiones de la verdad en general. Si se oyen los discursos tipos Kofi Annan, discursos ONU, discursos de los mandatarios, la verdad es obviamente un valor tan sublime, que su búsqueda, así como la búsqueda de la paz, ¿sí?, puede levantar ánimos y esperanzas, pero hay que aterrizar un poco y ver la realidad, comenzando por el hecho de que la verdad, a pesar de que es solo una, ¿sí?, en estas comisiones de la verdad, nace una serie de verdades, ¿no?, y unas le toman ventaja a otras según las fuerzas, según la dinámica de las propias comisiones. Las víctimas, por ejemplo, cuando se habla de víctimas y que se le hace justicia a las víctimas, pues se le hace justicia dependiendo de muchas cosas, algunas de las cuales ya Rafael mencionó. El mandato tiene que estar muy claro, y los objetivos de estas comisiones tienen que estar muy claros. La falta de claridad en otros procesos, en otras comisiones como es la de Argentina, Chile, Guatemala y Sudáfrica, falta de claridad en el mandato ha hecho que se diluyan los pocos logros de estas comisiones. No se trata de desprestigiar las comisiones de la verdad como un mecanismo de justicia transicional, pero sí de corroborar o no su valor real con base en algunas comparaciones, que algunas veces son odiosas, y hago un paréntesis. Muchas veces se comparan procesos de paz, el proceso de paz de Sudáfrica, el de Irlanda, por ejemplo, también, con el de Colombia. Esas comparaciones tienen que ser muy, muy cautelosas, porque pueden servir de referencia en algunos aspectos, pero los contextos políticos son tan, tan radicalmente diferentes. En el caso de Sudáfrica estábamos hablando de una cuestión de raza, ¿no es cierto? El apartheid era una cuestión básicamente de raza, donde había dos fuerzas opuestas que basadas sobre la raza. En Colombia no estamos hablando de raza, estamos hablando de guerrilla, narcotráfico, terrorismo, y estamos en el siglo XXI, no estamos en el siglo XX. Entonces es muy importante poner todas estas comisiones de paz hacer estas comparaciones con cierta cautela. A pesar de las limitaciones, las comisiones de paz que comenzaron más o menos en los años 80 fueron los primeros signos de voluntad de los estados para resolver problemas civiles, ¿no?, internos del pasado en los diferentes países en los cuales se llevaron a cabo. Lo grave acá es que si el marco de tiempo, que en el caso de Colombia es muy importante, si los tipos de crímenes que se investigan y si el periodo de investigación que cubre, ¿sí?, no son claros, ¿sí?, las consecuencias, los side effects, los efectos colaterales pueden ser mucho más graves que los efectos que se quería obtener de las comisiones de la verdad, y esos efectos más románticos y dramáticos que mencionaba al principio, que es alcanzar la paz y alcanzar la verdad para la reconciliación. Estos grandes discursos, yo creo que Colombia ya puede mirar a través de ellos y sabe que estos son solo palabras, y que si se trata en este caso de hechos reales y de víctimas reales, porque las víctimas son sin duda alguna un actor central o un beneficiario en principio de este tipo de comisiones, tenemos que bajar a los niveles reales, a los niveles de corroboración. La composición es clave. La composición, ¿quién compone? Hay diferentes escenarios. En el caso de Sudáfrica, por ejemplo, se hizo inclusive un llamado público, ¿cierto? La gente se ofrecía, ¿sí?, a dar su verdad. Pero en ningún momento se esperaba que la verdad reemplazara la justicia. No quiere decir que porque yo confesé hoy, ¿sí?, y de manera cándida, y de pronto me abrí, ¿sí?, de manera humana, después de todas las atrocidades que he cometido al público de Colombia o al público del país en cuestión, ¿sí?, que de pronto se olvida la justicia tiene que ser aplicada. Y en ninguno de las comisiones de la verdad que han existido en la historia, ¿sí?, se ha incluido el derecho a la justicia. El derecho a la justicia es clave. Y el derecho a la justicia es el que satisface las expectativas de las víctimas. Ahora bien, la retención de información por parte de las... Perdónenme, yo he hecho un poco para atrás, me permiten, discúlpenme el monólogo.
En el caso de Colombia, la cosa es muy atípica, ¿no es cierto? Porque en general las partes en las comisiones de la verdad o en los procesos de paz, ¿sí?, son partes antagonistas, ¿no es cierto? En el caso de Argentina era el gobierno militar contra el nuevo gobierno democrático de Alfonsín. En el caso de todas las guerrillas del siglo XX en Centroamérica también lo fue, ¿no es cierto? Era antagonismo, y es la dinámica del antagonismo la que le da el valor a las comisiones de la verdad. Ahora bien, en Colombia no hay antagonismo. El gobierno y las FARC en Cuba, ¿sí?, lo que se ve es una alianza, no se ve antagonismo. Entonces, ¿cuál es la dinámica aquí? ¿Es la verdad de yo con yo? Aquí hay un problema muy grave, porque es una, además no estamos hablando con un actor político, hay una serie de a priori muy muy grave. ¿Desde cuándo las FARC son un actor político? ¿Desde cuándo Colombia aceptó de manera legítima que las FARC dejaron de ser un grupo terrorista? ¿Desde cuándo los esfuerzos de la Unión Europea a principios de siglo, los esfuerzos de Estados Unidos, los esfuerzos del gobierno de Colombia, ¿sí?, que es el gobierno, que sea el anterior o este, sigue siendo el gobierno de todos nosotros los colombianos, se fueron por la alcantarilla? Las FARC sigue siendo, los Estados Unidos lo ratificaron hace algunos días, un grupo terrorista internacional involucrado en el narcotráfico. Entonces no estamos hablando de comisión de la verdad entre actores políticos, estamos hablando de un grupo terrorista, lo que hace que esto sea una comisión de la verdad todavía más atípica y con unos fundamentos mucho más débiles, cuyas consecuencias pueden ser mucho más graves. ¿Por qué? Las comisiones de la verdad no se limitan a lo que pasa entre cuatro paredes y las confesiones que hacen los unos y los otros o los reclamos de las víctimas. Esto tiene una serie de ripples, ¿cómo se dice?, de impactos, como dije antes, efectos colaterales que pueden ser muy graves. Eso está cuestionando, ¿sí?, ¿sí?, la justicia de Colombia. Juan Manuel Santos dice, se hará lo máximo de justicia posible. Pero ¿cómo así que lo máximo de justicia posible? Se aplica la justicia y punto, ¿sí? Lo que es lo máximo de justicia posible. Nosotros no podemos tener, la justicia no tiene términos, no es una cosa gradativa, ¿no es cierto? La justicia es o no es. Las víctimas, lo único que buscan las víctimas, ¿sí?, la única retribución, y esto viene de encuestas hechas en varios de las comisiones de la verdad de diferentes procesos de paz, en varios estudios, un estudio inclusive de la Asociación de Prevención de la Tortura en Suiza, que concluyó que las víctimas al final no se sienten reparadas. Ahora, lo más importante de todo esto, a pesar de que creo que lo que he dicho ya es suficientemente importante como para desvirtuar la existencia de esta tal Comisión de la Verdad, es la legitimidad. Una Comisión de la Verdad sin legitimidad, sí, no puede, simplemente da una verdad ilegítima, ¿no es cierto? El proceso de paz lo sabemos muy bien. El día de hoy, ¿sí?, tal vez hace un año era diferente, el día de hoy carece de legitimidad. 4 de cada 5 colombianos, ¿sí?, a pesar de que el Papa nos apoye y nos puede apoyar todos los líderes de buena voluntad, ¿sí?, 4 de cada 5 colombianos no están de acuerdo con la impunidad de las FARC. Y en ese sentido, el procurador tiene mucha razón. Porque en el caso de Sudáfrica, por ejemplo, ¿sí?, se pavimentó precisamente ese camino hacia la impunidad. Y las personas que hacían parte de la comisión, ¿sí?, inclusive eran los propios torturadores. En ningún momento se resolvió el asunto en Sudáfrica, el asunto sigue pendiente. El apartheid obviamente desapareció como tal, pero la justicia y las víctimas no han sido reparadas de ninguna manera y todavía están lo están reclamando, y estamos hablando de 20 años después. Añado lo primero que mencionó Rafael, el factor tiempo. Esto es muy importante, lo repito tanto en mi libro El Plan Maestro, lo repito de todas las maneras posibles, en las entrevistas, en donde me puedan escuchar, el factor tiempo. Llevamos 1018 días, ¿sí?, mientras que nos habían dicho que una de las características originales de este proceso de paz, eso lo dijo Juan Manuel Santos personalmente, que no ha cumplido ni una sola, si ustedes escuchan, ¿sí?, la locución inicial del proceso de paz de Juan Manuel Santos, no se ha cumplido ni una sola, ¿sí?, las prebendas que él había previsto. Entre otras, el tiempo no juega a favor de Colombia. El tiempo es un activo que la izquierda internacional, izquierda que yo no quiero llamar izquierda porque para mí de izquierda ya no queda nada, es simplemente el narcopopulismo internacional, ¿sí?,
está utilizando, ¿sí?, de una manera tan hábil, ¿sí?, que es lo que, qué pasó en Venezuela. Fue el tiempo, pero poco a poco, a dosis muy, muy, muy sigilosas y muy, muy, muy leves, ¿sí?, van las FARC se están rearmando, ¿sí?, nuestro ejército se está debilitando. Lo que más asusta en todo esto es que si falla el proceso de paz, tenemos unas FARC mucho más armadas, un ejército mucho más débil y nuestras instituciones debilitadas, porque sin duda alguna esto tiene una gran incidencia sobre la justicia. Qué pena el monólogo, Omar, pero es que... Sí, perdón. No se preocupe. Omar, cuando sale sobre el informe conjunto que ellos llaman para el esclarecimiento de la verdad, la convivencia y la no repetición, llamado como Comisión de la Verdad, que creo que sale el 4 de junio del 2005 en una de las diversas páginas de esta organización terrorista comunista. Ellos ya comienzan a trazar un determinado, delimitan el tiempo del esclarecimiento de la verdad, de lo que ellos han llamado el conflicto armado interno. Según ellos, comenzaría con lo que ellos llaman el conflicto, pero también con la creación de las FARC. Según ellos se crean en Marquetalia el 27 de mayo de 1964. Muy bueno. Hasta nuestros días. Ese sería un espacio de tiempo para dar la tal verdad de ellos. Usted decía que uno de los puntos era tener un tiempo delimitado. Ya ellos lo delimitan. Entonces, presuntamente ya no habría problema en esa investigación de qué ha pasado en todo este tiempo hasta nuestros días. ¿Es así o no? Ese es un punto muy, muy importante, muy, muy importante, Carlos, porque qué pena volver a mencionar mi libro El Plan Maestro, pero aquellos que lo han leído se habrán dado cuenta que yo llamo a las FARC a partir de un momento dado, le llamo las FARC 2000, y las diferencio de manera sustancial con las FARC del siglo XX. Las FARC del siglo XX nacieron, y volvamos a lo del contexto histórico, que es muy importante, nacieron durante la Guerra Fría, con financiamiento de la Unión Soviética, donde las ideas de izquierda, de alguna manera, y el romanticismo de las ideas de izquierda, muy legítimo en la época, ¿sí? En mi propia familia había mucha gente pro Che Guevara y pro Canción de Protesta, y yo creo que todos sentimos de alguna manera en esa época, yo estaba pequeño, pues ni tan pequeño, pero en todo caso en los 70, uno sentía cierta latinidad, ¿no? Unión latinoamericana, porque en esa época se trataba de las ideas del imperio americano contra el imperio ruso. Ese contexto se terminó y tiro fijo realmente está muy mal representado, sus primeros representantes están muy mal representados hoy, perdón por la redundancia, por un grupo de narcotráfico. Las FARC a partir especificar es muy difícil, pero hacia finales de siglo y a partir de principios de siglo se han convertido, ya lo saben todos, esto es Vox Populi, en el grupo de un cartel de narcotráfico, ¿sí? ¿No es cierto? Los grupos terroristas, yo leí un artículo que qué pena, no me acuerdo la persona que lo escribió, pero decía, los grupos terroristas existen porque tienen financiamiento. Los grupos terroristas de Medio Oriente reciben financiamiento, ISIS, por ejemplo, de la... Sí, lo vi, venga a leer, siga hablando y yo le digo de quién fue, yo lo vi. Siga hablando. Sí, Qatar, por ejemplo, ciertos millonarios de Qatar, ¿sí? Y entre muchos otros fuentes de financiamiento, el propio petróleo, etcétera, etcétera, y hacen que estos grupos tengan la capacidad, ¿sí?, operativa. La FARC tiene una capacidad operativa enorme y está presente en todos los puntos cardinales de América Latina. Es decir, la paz de Colombia, yo siempre he dicho, ¿cómo negocia Colombia la paz con un grupo multinacional? La paz no es solo de Colombia, es la paz de América Latina la que se está negociando, porque la influencia de las FARC es la misma influencia, estamos hablando de los mismos actores en una misma sopa, ¿sí?, en un mismo sancocho, es la influencia del chavismo. Yo repito, lo dije en una entrevista, creo que aquí mismo hace unos días, Timochenko está en Venezuela, ¿no es cierto? Lo que pasa en Cuba y en Venezuela y lo que se está decidiendo o no decidiendo en el Palacio de Nariño es lo mismo, ¿sí? Eso es un triángulo en el que no hay, es amorfo y donde todo el mundo está imbuido de alguna manera. Entonces, lo del periodo es muy importante, Carlos, y vuelvo a lo tuyo, porque vamos a negociar los
los crímenes del siglo XX en el siglo XXI, cuando las características propias de las FARC no tienen nada que ver con las del siglo XX. Nosotros estamos negociando con un grupo terrorista, narcoterrorista. En el 1969 y en 1975 el narcotráfico no estaba ni siquiera en las películas de ciencia ficción, ¿no es cierto? O sea que eso es muy diferente. Lo que estas personas quieren y lo que este proceso, Comisión de la Verdad quiere, es que Colombia, si de alguna manera, desvirtúe los crímenes del narcoterrorismo, ¿sí? Crímenes de lesa humanidad que por cualquier causa que sea, por política que sea y por noble que sea, ¿sí? Siguen siendo de lesa humanidad. Por eso hay una distinción clara en la ley internacional entre de lo que es un crimen de guerra, ¿sí? Que hace, es una categoría por encima de lo que ya es la guerra, ¿no es cierto? ¿Sí? Es el crimen de guerra, es porque tiene una gravedad por fuera de lo común, así como los crímenes de lesa humanidad. Y los crímenes de lesa humanidad como producto del narcotráfico no tienen nada que ver con los crímenes que seguramente también se cometían tanto por parte del Estado como por parte de la guerrilla en el siglo pasado. Ahora estamos hablando de una cosa muy diferente. Estamos hablando de un grupo narcoterrorista y el marco, ¿sí?, del cual se debe discutir desde que estas personas empezaron a hacer lo que los denomina narcoterroristas, ¿cierto? Desde que se involucraron en el narcotráfico, porque si no estamos dándole una calidad de actor político a un grupo narcoterrorista, ¿no es cierto? Es como si nosotros decide ahora sentarse el mundo entero a sentarse con ISIS, porque ISIS tiene una causa muy noble, que es el Islam y sus propósitos, ¿no es cierto? Obviamente algunos dirán, se hace esa comparación, ¿cómo van a comparar? Pero es que estamos hablando de lo mismo, son dos grupos, ¿sí?, que tienen brazos armados peligrosos, altamente armados, finanzas, ¿sí?, de una enormidad, ¿sí?, que están comprando hoy en día gobiernos enteros en toda América Latina, y eso lo estamos diciendo desde hace más de 15 años. Entonces no estamos, el periodo en el cual se debe discutir la verdad tiene que estar acorde con la naturaleza misma de los actores, ¿no es cierto? No con actores ya del pasado, ¿sí?, que vetustos, de los cuales ya no nos acordamos. El siglo XX ya pasó, y el tal socialismo del siglo XXI es básicamente el socialismo de los resentidos del siglo XX. Perdón. Pues Omar, una pregunta. Espere, Carlos. A lo que usted se refiere corresponde a un extracto de una entrevista que da la abogada Nitzana Darzan Leiner, abogada israelí. Ha defendido a víctimas del terrorismo y ha ganado batallas legales en favor de los damnificados por un monto cercano a los 1.500 millones de dólares en indemnizaciones. Es decir, gracias, es una abogada. Gracias, Carlos, es un artículo excelente, excelente. Ella es una abogada que ha logrado enfocar el tema por donde es decir, de defender a quien hay que defender, que es a las verdaderas víctimas del terrorismo, como tal. Y nadie mejor que el pueblo israelí, que sabe cómo es el tema del terrorismo al interior, con unas víctimas civiles muy, muy dolorosas. Siga, Carlos. Omar, según lo que usted expone, digamos, antes del 2000, ya que va la fecha de cambio de siglo, ¿las FARC no cometieron crímenes? No, yo no digo que no, pero los crímenes que cometieron estaban amparados bajo otro tipo de motivación, ¿no es cierto? Los crímenes del siglo XX, ¿sí?, son crímenes que estaban en un contexto histórico muy, muy diferente, y que eventualmente, yo no soy yo el que tengo que decidirlo, pueden ser considerados como crímenes políticos, pero eso no es lo que estamos juzgando ahora. La Comisión de la Verdad es la de hoy, la del 2015, ¿sí?, la de 1018 días después de que nos prometieron la paz. Es la de hoy, y la de hoy, el actor principal con el cual supuestamente nos vamos a sentar en una mesa a discutir la verdad, ¿sí?, que en principio es solo una, pero que, como dije al principio, se va a multiplicar en miles de verdades, ¿sí?, es un grupo de narcotráfico. Es una organización. Entonces, los crímenes, la consideración de los crímenes bajo el amparo del siglo XX, bajo la umbrella, ¿cómo dice?, bajo el paraguas del siglo XX, bajo el paraguas del siglo XXI, es muy, muy diferente. Entonces, ellos quieren básicamente, ¿sí?,
revolver la historia de Colombia, ¿no es cierto? De alguna manera culpar al Estado, ¿sí? Y eso es lo que vamos a, es lo que se, lo han dicho muchísimas veces, ¿no es cierto? El problema que hay que discutir son los crímenes de Estado, ellos han estado bien y han estado buscando la paz, han estado buscando el bienestar de este país constantemente, lo han hecho con unos medios bastante, bastante poco ortodoxos, ¿no es cierto? Porque secuestrar, violar, torturar, inundar con petróleo, matar, porque desde que comenzó el proceso de paz no hay un solo día en que no veamos una noticia en la cual las FARC están haciéndole daño a Colombia o a los colombianos. Yo tengo que repetir aquí, Carlos y Rafael, una cosa que dije hace poco. Yo estuve 30 años por fuera, inclusive fui parte de algunas iniciativas de paz en el sur de Sudán, por ejemplo, y sé muy bien lo que se puede sacar de estas comisiones de la verdad. Pero yo creo que no nos sigamos engañando, la pérdida de tiempo es gravísima. Yo creo que, repito lo que dije hace unos días, el colombiano que tiene tanta fama, siempre que estuve por fuera tenemos tanta fama de ser los de la chispa, los del chiste, los rápidos, los avispados. Yo estoy como decepcionado realmente, porque yo no veo dónde quedó eso. Estamos igual, los hermanos venezolanos los quiero en el alma, pero ellos saben mejor que nadie que por no haber reaccionado a tiempo, están en lo que están. Entonces, si nosotros vamos a esperar, pues esperemos, pero después no nos quejemos de las consecuencias, las cosas están clarísimas. Es que más claras no pueden estar. Los pasos que se están dando hacia la, ¿qué se le llama esto? Narcopopulización, porque a mí no me digan que esto se trata de pasos hacia el socialismo. Repito que de socialismo aquí no queda absolutamente nada. A mí que me muestren el socialismo en los países donde supuestamente está implementado. En Ecuador, que me muestren la parte de los discursos y la retórica de Correa y de, bueno, Maduro, que a duras penas sabe lo que es retórica. Pero de aquí tenemos que reaccionar en Colombia y hay que repetirlo, pero no puede, lo que tenemos que darnos cuenta es que los mecanismos que ellos utilizan para evitar que nosotros reaccionemos son precisamente mecanismos como este, como el de la Comisión de la Verdad. Después, entonces hay que cambiar la Constitución también, ¿no es cierto? Y mientras tanto, ellos se siguen armando, van ganando terreno en todos los campos y van corrompiendo aún más las instituciones, porque ese es su poder, el poder de corrupción, a través de la plata del narcotráfico, que es lo que hace que las FARC sean las FARC. Las FARC sin el narcotráfico no son nada, son un grupo de delincuentes que ni siquiera estaríamos comentando la palabra impunidad hoy en día. Mamá, ¿en qué momento el Partido Comunista se desliga de las FARC, entonces? No, yo creo que lo del Partido Comunista, y es, verdad que íbamos a tener esa discusión la iba a tener yo con el doctor Vargas Kemba, inclusive. Ahora me acordé que él iba a estar con nosotros, que era hasta que no está. Yo creo que los vínculos siguen. Ahora, a que quedan unos ideólogos, quedarán unos 4 o 5 ideólogos, que yo los llamo más bien los resentidos del siglo XX, ¿no es cierto? Porque la derrota de la ideología socialista en la praxis, ¿no? En teoría tiene algunos, sin duda alguna, algunos aspectos defendibles desde el punto de vista macroeconómico, etcétera, etcétera, pero en la praxis la derrota fue tal, ¿sí?, que son estos resentidos que están trayendo, que se encubren, ¿sí?, con las ideas del comunismo del siglo XX. Básicamente es una lucha por la consecución del poder, ¿sí?, y ahora sí tienen los medios para hacerlo. Pero para mí realmente, Carlos, yo trato de alejarme cada vez más de la discusión y en las redes sociales cuando dicen el comunismo fue un desastre, el comunismo, eso ya lo sabemos que el comunismo fue, eso mejor dicho es la repetición de la repetidera. Lo que pasa es que aquí no hay comunismo, aquí no hay socialismo, las ideas se convirtieron básicamente en una cobertura, ¿sí?, que es la única cobertura, muy delgada, pero que tiene que desafortunadamente tiene mucha popularidad, porque efectivamente uno de los graves problemas de América Latina en el siglo XX fue la gran desigualdad, ¿no es cierto? Los niveles de desigualdad más grandes de la región, y ese campo de cultivo hace que esa cobertura tan tan leve, ¿sí?, les permita, ¿sí?, esconder lo que realmente está por debajo, que es una ansia por el poder revanchista, ¿sí? Porque si ustedes ven, todo se trata básicamente de un revanchismo de lo que pasó en el siglo XX, y que por debajo lo que tiene es el dinero, ¿sí?, del submundo, ¿sí?, que ha penetrado todas las capas de lo político, de lo social y de lo económico.
hoy Luis Carlos Sarmiento Angulo, el magnate colombiano, mencionó por primera vez que el proceso de paz no se podía demorar demasiado. Pues ojalá que el señor Angulo, y con todo respeto, ¿sí?, no le pase como al señor Cisneros en Venezuela, y como a otros, como el que les tocó salir, porque tarde o temprano, ¿sí?, en el momento en que ya se ponen a la par los dineros del narcotráfico, y los dineros del narcotráfico que además pueden ser multiplicados casi de manera inmediata por sus asociaciones con otras organizaciones terroristas a nivel internacional, ¿sí?, empiezan a competir con los dineros de la economía formal, ¿no es cierto? Y en ese momento ahí pagamos todos, ¿no es cierto? Esperemos que la empresa privada, ¿sí?, que se da cuenta que el país definitivamente económicamente está en proceso de estagnación, ¿sí? Tenemos un a pesar de que obviamente en toda la prensa dice que somos el país que más crece, etcétera, etcétera. Comparémonos con África, porque es que si nos comparamos con Venezuela, sí, estamos como mal, pues, ¿no es cierto? Compararse con Venezuela y con Argentina, nos vamos a comparar entre nosotros para sentirnos mejor. Comparémonos con África, con ritmos de crecimiento del 8 y del 11%, con economías mucho menos con infraestructura y con una dinámica mucho menos desarrollada que la economía colombiana y economías latinoamericanas. Entonces, básicamente eso, qué pena. Ya, tengo tanto para hablar que no sé ni por dónde comenzar. Omar, ¿qué es lo que hace o por qué el narcotráfico y el terrorismo hace que se desvíen el PCC FARC de la pretensión de la toma del poder para instalar el comunismo? ¿Por qué sucede eso? ¿El terrorismo es incompatible con el comunismo en la práctica, una de sus formas de lucha? No, Carlos, yo creo que primero viene la toma del poder, ¿no es cierto? Ese es el objetivo, sí, primero, eso sí, sin duda. Lo que pasa cuando se toma el poder es implantar lo que ellos llaman el comunismo. Pero es que el comunismo no está siendo implementado en ninguna parte, realmente. Fíjate, en América Latina no está siendo implementado. Lo único que hay es retórica comunista. Pero si el comunismo estuviera siendo implementado al pie de la letra, como no lo ha podido implementar nadie ni en el siglo XX, ni menos aún en la actualidad, cuando, como te dije, es para mí simplemente una especie de capa, ¿sí?, que encubre una lucha por el poder con la plata del narcotráfico y de la corrupción y de otras, básicamente el narcotráfico y la corrupción, hace que esta toma del poder pueda conllevar a que ellos digan, sí, instalaremos el movimiento bolivariano. Es que el movimiento bolivariano no ha sido nada más que un discurso antiimperialista y no ha pasado de ser un discurso, una unión, ¿sí?, entre varios países cuyo, no solamente de América Latina, ¿no es cierto?, sino países del otro lado del Atlántico y del Pacífico, ¿sí?, cuyo enemigo común era el imperio, y que con ese denominador común querían reaccionar y se visten y se cambian, porque es una especie de travestismo, ¿sí?, de comunistas a islamistas. Ayer vi una bandera de Venezuela en Yemen. En las manifestaciones de Yemen había una bandera de Venezuela. Entonces, ¿qué será eso? ¿Bolivariano islamismo? ¿O cómo se ve? Aquí es una cosa tan amorfa que todo para mí se resume en el narcopopulismo, básicamente. Y da lástima, y yo sé que para algunos, y para el doctor Vargas Quemba, él me preguntó en una reunión, me dijo, entonces tú crees que él come. No, el Partido Comunista existe y existen algunos, y de nuevo los quedarán algunos. Hoy en día lo que tenemos son un grupo que algunos tendrán. Nadie niega que haya una. Que nada es absoluto, ¿no es cierto? Nadie niega que entre los representantes de las FARC en La Habana haya habido ideología. Y tal vez ellos mismos estén convencidos de que siguen peleando por su ideología, pero en el fondo lo que saben es que están peleando gracias al dinero del narcotráfico, ¿sí?, y por el poder, básicamente. Entonces, para mí la cuestión de la ideología comunista, del movimiento bolivariano como tal, no pasa realmente de un discurso, y lo que nos debería preocupar son las consecuencias reales, que es el narcotráfico creciendo, ¿sí?, la corrupción creciendo, porque ese es la base del narcotráfico. ¿Quién ha tenido las drogas en las manos y el negocio de las drogas en las manos? Es el que ha mandado. Los paramilitares mandaron cuando las drogas las tenían ellos. Como los paramilitares ya no tienen las drogas, los tienen ahora las FARC y las BACRIM, ahora mandan ellos, ¿no es cierto? El denominador común aquí es narcotráfico.
Y si nosotros dejamos que los que mandan, porque tienen el narcotráfico en sus manos, ¿sí?, le ganen a la sociedad civil, a la decencia, a la honestidad, al Estado de Derecho, nos estamos condenando nosotros mismos a convertirnos no solo en la Colombia de mala reputación de hace 20 años que tanto luchamos por fuera para decir que nosotros no solo somos cocaína, sino que somos café y Juan Valdés. No, nos vamos a hundir todavía más y vamos a dejar una mancha indeleble por siglos sobre el Estado que básicamente legitimó, ¿sí?, las fuerzas del narcotráfico porque no pudo con ellas. Tal vez dos comentarios para complemento. Evidentemente hay dos periodos como tales, y si vamos a hacer una investigación académica desde nuestro punto de vista, deberíamos partir desde la década del 60 hasta el 2000 y después la década del 2000 en adelante. Son dos periodos totalmente diferentes, Carlos. Del 60 al, digamos que hasta el 80, los partidos comunistas tuvieron alguna relevancia en la región. A partir de 1980, cuando llega el fenómeno del narcotráfico, los partidos comunistas decaen en su relevancia y se maquillan en todo este tipo de movimientos de la nueva izquierda que dan origen en el Foro de Sao Paulo. Entonces, tendríamos que delimitar los tiempos para comprender la evolución de lo que han sido los movimientos insurgentes como tales. Entonces, teniendo en cuenta esa delimitación, 1960 al año 2000 y 2000 en adelante, yo me identifico con Omar en el sentido de que hoy en día estos grupos no tienen una ideología política definida. Hoy en día lo que son este tipo de grupos es que son una gran banda de narcotraficantes a nivel internacional que mueven todas sus redes y contrabandean con todo tipo de armas, como está relatado en toda clase de libros, el más relevante últimamente, el tema de Antonio Salas en El Palestino, es un libro impresionante con una cantidad de datos y de cifras y de personajes de cómo se mueven este tipo de redes. Entonces el tema de la ideología que conocimos de los famosos partidos comunistas de la década de los 60, hoy en día está transformada en esa nueva izquierda anarquista que se está tomando el poder, por ejemplo, con el grupo Podemos en España. Entonces, el tema va a lo siguiente. El tema es, ¿para qué sirven este tipo de comisiones de la verdad? Omar dice que no, que solamente lo vamos a trabajar en el presente. Pues me da pena con Omar contradecirlo en este sentido. Todo indica a que en Colombia van a trabajar el periodo de la Comisión de la Verdad prácticamente desde la creación del Frente Nacional para que el Estado como tal asuma la culpa de todos los actos que se cometieron desde 1960 a la fecha. Entonces el argumento será que como la sociedad civil y el Estado son los culpables del surgimiento de este tipo de guerrillas, entonces será la sociedad civil y el Estado quienes deberán pagar los costos económicos. Y esta mañana salió una noticia desde La Habana donde estos señores proponen que la sociedad civil aporte el 3% del Producto Interno Bruto para reparar a las víctimas. Es decir, ellos no van a reparar nada, ellos no van a recibir ningún tipo de justicia, ellos van a quedar totalmente impunes gracias al veredicto de 11 personas que no sabemos cómo serán escogidas y gracias a un informe que seguramente será un informe similar al informe llamado Contribución al Entendimiento del Conflicto Armado en Colombia, publicado en febrero de 2015. Un informe que contiene, venga, les digo cuántas páginas contiene. 849 hojas. 840 hojas. ¿Quién se va a leer eso? Nadie se va a leer ese informe, obviamente. Y entonces en ese informe seguramente hay arandelas y arandelas y le caerá la culpa al Frente Nacional, le caerá la culpa al gobierno de Álvaro Uribe, le caerá la culpa a la sociedad colombiana
pero ellos no van a recibir ningún tipo de castigo. Es una filosofía muy a lo Habermas, ¿no? Es decir, culpemos al Estado y a la sociedad alemana, pero los nazis no tuvieron la culpa de nada. Fue la sociedad alemana la que tuvo la culpa de todos los males de la Segunda Guerra Mundial como tal. Entonces yo sí difiero un poquito en el concepto, y es que a nosotros, a la sociedad civil, y ese es el llamado de atención que se le hace desde este programa a la sociedad civil, si no se levanta en este momento para pellizcarse y ver todo lo que está pasando a su alrededor, tarde o temprano el señor Sarmiento será el primero que va a tener que pagar de su bolsillo a las víctimas de las FARC. ¿Hasta cuánto va a durar el bolsillo del señor Sarmiento? Yo no sé, pero que yo sepa, a ellos no les va a terminar gustando, como todo capitalista, no le va a terminar gustando que ellos sean los culpables de todos los males que ha sucedido en la violencia en Colombia. Y una mención adicional. Omar hablaba del tiempo. El tiempo es una estrategia de negociación. Totalmente. A ellos no les interesa firmar mañana. A ellos no les interesa firmar pasado mañana. Lo han venido diciendo desde un principio. El plazo a ellos les... Claro, a ellos, además, acuérdense que el finado Raúl Reyes decía que yo no tengo afán. Claro, ellos no tienen afán porque entre la estrategia de negociación rusa, y eso lo hemos dicho en varios programas, dentro de la estrategia de negociación rusa, el tema del tiempo es fundamental. Alargar y estirar los tiempos como un chicle es fundamental para desgastar al oponente. Y en este momento la sociedad colombiana ya se encuentra desgastada por este tema, y el gobierno, en su debilidad, con tal de firmar cualquier cosa, pues va a firmar y nos va a terminar engrampando y embargando al pueblo colombiano en una comisión de la verdad donde nosotros seremos los culpables, Carlos. La comisión de la verdad, o las FARC, como Rafael ha dicho, van a tomar sobre el Frente Nacional, es decir, desde 1958. Ellos quieren hacerle más atrás, habían hablado de 1936, pero bueno, tomemos claro, el Frente Nacional de 1956. Ya que hablamos del movimiento bolivariano, pues mejor nos vamos a la independencia. Espera un momento, la explicación que dan ellos, que la culpa la tiene el Estado y la sociedad civil, y nosotros tenemos que reparar a ellas, es la explicación ideológica marxista. No me vengan a decir que no hay explicación ideológica, claro que la hay, y lo que quieren hacer en las diversas comisiones que se han creado, y esta última que van a crear, es ocultar toda la criminalidad que viene desde esa época hasta nuestros días. Hay un mito que acá nos tienen que lo han metido en, y que algunos uribistas con gran pregón lo divulgan, es como si no hubiera pasado nada en 1960, 1970 y 1980. A mirar usted la prensa de la época, esta gente estaba en eso, haciendo masacres. Los ataques a oleoductos no comenzaron con el ELN en los 70, ya en los 64, en el 65, en el 66 se hacía. No es nada nuevo. Ahora bien, ¿qué pretende esa comisión con lo que uno lee, que no es simple retórica? Porque si fuera simple retórica, ¿para qué estar allá? Es también la pretensión de ocultar todo su historial criminal, y además legitimar esa pretensión de la llegada al poder. Evidentemente, tal vez los gobiernos, por ejemplo, de Venezuela, o de Ecuador, en Uruguay y en Brasil, no hayan tenido las características, por ejemplo, de otras dictaduras comunistas, por ejemplo, que hayan creado campos de concentración y genocidios generalizados y fusilamientos. Pero gran parte del programa sí lo están implementando. Entonces, dejar al lado la ideología, dejar al lado el Foro de Sao Paulo, que se crea en 1990 con un proyecto político llamado claramente el socialismo. El socialismo ha existido y lo han aplicado. Me parece un error enorme, y la Comisión de la Verdad es una aplicación ideológica, la explicación marxista de que acá la sociedad burguesa, es decir, los que no comulgamos con la explicación del marxismo o la versión del marxismo de cierto partido o de cierto grupo, son los que tenemos que pagar el plato
de unos supuestos gente que se alzó en favor de nosotros, que son ellos. Por eso los de las FARC dice que son víctimas, que es la explicación marxista. O sea, el revolucionario, a pesar de hacer todo lo que hace, sus crímenes, está totalmente blindado porque lo hace a favor de una casa mucho más alta y que está peleando frente a una sociedad que lo está atacando siempre violentamente. Frente a ese ataque violento, entonces viene una respuesta violenta. Pero esa violencia, ellos la legitiman por una violencia primera que ellos se han inventado. Ahí está, sí, el cuento, por ejemplo, es ese unilateral del fuego. Es que las FARC nos han mentido. No, léanse los tres comunicados que han lanzado las FARC del presunto cese unilateral del fuego. Ellos dicen, nosotros vamos acá a resguardarnos, pero siempre habrá acciones defensivas si nos sentimos atacados. ¿Por qué se sienten atacados? Porque hay una sociedad burguesa, porque el capitalismo está aún vigente, porque hay un estado que a ellos no les gusta. Entonces, frente a ello, cualquier acción para ellos. Espera un momento. Acción para ellos, una acción armada, viene siendo legítima. Entonces, el tal cese no existe, porque para ellos son todas acciones defensivas, desde la retórica de ellos. Adelante, Omar. Perdóname, Carlos, de interrumpirte. No. Quiero aclarar la cuestión de la existencia y no ideología y del, esto se llama de grados, ¿no es cierto? Que quedan vestigios ideológicos y es que además ellos no conocen nada más, ¿no es cierto? Lo único porque que siempre conocen fue, porque es siempre han sido hasta ahora comunistas. Exactamente. Eso es clarísimo. Ellos no conocen nada más. Ahora, el nivel de aceptabilidad de su ideología en el siglo pasado, ¿sí? Dentro del marco de la Guerra Fría, es muy diferente al nivel de aceptabilidad de hoy, ¿sí? Cuando lo poco que queda de esa ideología se ha mezclado con actividades criminales, ¿no es cierto? Entonces, que siempre lo ha sido, ¿o no? ¿Perdón? Hay que ver que siempre lo ha sido así. Pues lo que pasa es que, repito y fue lo que dije al principio, Carlos, yo creo que el contexto es muy importante. Lo que se consideraba en la Guerra Fría una actividad criminal o una actividad política legítima, no es lo mismo que se considera hoy, son muy diferentes. Entonces, estoy de acuerdo contigo que hay cierta la masacre de Insá del 17 de marzo es una cosa distinta del 17 de marzo de 1965. 17 muertos. Una masacre, así la titula la prensa de la época. Es muy distinta a la masacre de los 11 soldados de hace dos meses. Pues yo sí el ataque a un oleoducto sí del 65 es muy distinto al ataque a un oleoducto del 2014, del 2015. Yo sí creo que es diferente porque el perpetrador es distinto. En que si un asesinato es diferente, por favor, Omar. Sí, 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 el que perpetra un asesinato en 1965 es un asesinato, hoy, por eso lo seguimos llamando asesinato. No, sí, de una muerte. O si no lo llamaríamos una acción defensiva. Pero ese es otro nivel de acepción, Carlos. Un asesinato es un asesinato y una muerte es una muerte. Pero el perpetrador del asesinato, ¿no es cierto?, en la época de la Guerra Fría, es un perpetrador que estaba amparado por unos parámetros, sí, paradigma político muy diferente al de hoy. El asesinato de los 11 soldados inclusive fue por proteger un campo de cocaína, ¿no es cierto? Entonces, la causalidad es diferente. Yo no niego que un asesinato sea un asesinato y una muerte sea una muerte, ¿sí? Pero la causalidad, que es lo más importante en el marco de la Comisión de la Verdad, es la causalidad. ¿Quién fue y por qué? ¿Sí? Es diferente hoy en día, creo yo. Entonces, por ejemplo, el juez que compulsó copias a tiro fijo en el 65 se equivocó. Porque le compulsó copias porque era un crimen que lo cobijaba la Guerra Fría. ¿Sí? Porque le cobijaron a tiro fijo un auto de detención. Una cosa es que no se hizo efectivo, si se hizo efectivo no sabemos. Pero tenía su prontuario criminal. No, la justicia es atemporal en principio, eso es otra cuestión. La justicia es atemporal, eso sí, y esperemos que siga siendo así, ¿no es cierto? Y la justicia que se aplicaba desde que esté vigente y las leyes estén vigentes en un momento dado, se aplicarán lo mismo en el 1965 si no ha cambiado la ley hasta el 2015. Lo que estamos hablando es de la causalidad, y la causalidad es la esencia de las comisiones de la verdad. Y es lo que tú mismo has mencionado, Carlos y Rafael, si la causalidad la invertimos y el que ha tenido la culpa en todo esto es el Estado,
¿no es cierto? Explicación marxista, que es una explicación marxista. Sí, porque es que es lo único que saben, repito, no es porque lo sostengan una, no, una ideología, simplemente porque si se trata de sostener ideologías, imagínate, yo conozco el caso del Ecuador muy, muy bien, no solamente porque viví en Ecuador, sino porque tengo relaciones directas con el Ecuador y lo visito mucho. En el Ecuador no ha pasado de la retórica, básicamente. En el Ecuador lo único que llega a uno y todo el mundo queda inmediatamente, sí, sorprendido por la gran infraestructura vial. Yo dije hace unos años, deje que salga el primer hueco, porque el gasto público ha sido un gasto público espectacular que no tiene nada que ver con ninguna ideología ni marco económico marxista. Ese es simplemente unos esfuerzos exagerados de un presidente por mantenerse en el poder. Entonces, cuando tú miras por dentro, ¿sí? Yo no digo que lo que impulse todo esto no sea supuestamente, pero insisto que si la lucha va a ser efectiva, si nos concentramos en la parte ideológica, sí, estamos concentrándonos en la parte más delgada de todo el asunto. En la parte más gruesa de este asunto es lo que los sostiene en el poder y lo único que les da su razón de ser, la plata del submundo y del narcotráfico. Si eso fuera así, los grupos de las bandas guerrilleras no hubieran surgido en el 60, ni en el 70, ni en el 80, sino en el 90. No, pero es que las IAS tenían otras fuentes de financiamiento. El financiamiento de los 60 y los 70 era la Unión Soviética, básicamente. Así se sostuvo Cuba. La prueba es que Cuba pasó por un periodo especial en los 90 cuando ya no tenía financiamiento y que resurgió con el financiamiento del narcotráfico y del petróleo. Entonces, ahí se debió Fidel Castro, por ejemplo, al hacerse de narcotráfico, se debió a la Revolución Cubana. Pero pues eso, ¿sí?, depende como tú lo veas. Yo lo considero. Claro, porque también es un cartel narcotráfico. Hay un primer informe de 1962 publicado acá por la prensa colombiana donde se habla que el señor Fidel Castro ya estaba haciendo tráfico de droga. En 1956 Fidel Castro es muy amigo de Crescencio Pérez, que era el traficante de marihuana en Cuba. Se desvió Fidel Castro del comunismo. No lo tomemos desde el 70, tomemos desde las finales de los años 70, 81, 82, cuando se alía con el cartel de Medellín, por haberse inmiscuido en el narcotráfico, dejó de ser revolución comunista y socialista. Pues, como usted bien dice, es un medio de financiación, pero el objetivo político ahí está. Porque hasta que sabemos, no se ha caído el comunismo allá en la isla sí, caribeña. Pero las repercusiones del narcotráfico en los años 60 y en el 2015 son muy, muy, muy diferentes. Exactamente. El narcotráfico ha permeado el mundo entero. En esa época afectaba a 3 o 4 países. ¿No es cierto? Hoy en día va desde Australia hasta la Patagonia, hasta el norte de Canadá. El narcotráfico está en todas partes. Es una de las industrias más grandes. En esa época no lo era. El poder del narcotráfico hoy en día, por eso es que es muy importante contextualizar, me parece. Sí que hay, Rafael. Hay un tema que de pronto tenemos que tratar, Carlos y Omar, señor. Que lo estamos tratando tangencialmente, pero no lo estamos mencionando. Es el siguiente. Las diferentes formas de lucha. Las diferentes formas de lucha han evolucionado con el tiempo. Y siguiendo el mismo contexto que plantea Omar, y siguiendo el mismo escenario que plantea Carlos, yo creería que una cosa era la forma de lucha de las guerrillas comunistas de 1960 y otra cosa es la forma de lucha de los movimientos que tenemos hoy en día desde el Foro de Sao Paulo a nuestros días. Entonces las formas de lucha han evolucionado con el tiempo y ellos han sabido adaptarse a los tiempos tratando de borrar un poquito la ideología y convirtiéndose en unos Robin Hoods modernos de la repartición de la riqueza como tal, quitarle la riqueza a los ricos para darse a los pobres a través de los programas sociales. De tal manera que ustedes tienen hoy en día que el gobierno de Santos le quita la riqueza a los ricos a través del 70% de los impuestos para dársela a los programas sociales de los pobres, de sus viviendas gratis, de los mercados, de la educación, de los colegios, etcétera. Una especie de Robin Hood a lo moderno dentro de una forma de lucha. Y yo creería que deberíamos madurar este concepto para un programa para identificar cuáles han sido las diferentes formas de lucha, tanto de lo que Carlos llama el Partido Comunista como tal, y lo que Omar llama hoy en día unos narcotraficantes populistas como tales.
Entonces, lo que llamaban en una película, yo no sé si Omar se acuerda de esa película de Banana Republic. Sí, creo que sí me acuerdo. ¿Sí, sí la vio alguna vez, Carlos? Me parece haberla visto. No la vi, sí. Pero Rafael Correa tiene un libro que se llama así. Ah, sí. Lo bueno, hace como 3 años. Les recomiendo. Dítelo en inglés un poco. Banana Republic, pero hoy podría ser Narcotraficantes Republics de Latinoamérica. Entonces, yo creería que podemos evolucionar un poquito más profundo para buscar cuáles han sido las fórmulas de lucha, y les propongo que avancemos en este tema con el tema de la Comisión de la Verdad. Hay varios comentarios que mandan aquí por las redes sociales, Carlos, es una cosa impresionante, ¿no? Vea los comentarios que están mandando por las redes sociales. Tanto ¿por Twitter o por Twitter? Por Twitter. El ciudadano dice lo siguiente. Le hace alguno, sí. A Rafael se le olvida que el terrorista León Valencia culpó a Laureano Gómez. Me declaro impedido, ciudadano, para hacer un comentario al respecto. Yo sí no me declaro impedido. ¿Puedo decir algo sobre eso? ¿Sobre Laureano Gómez y eso? No, ¿sí? usted sí. Ah, bueno. No, usted también lo debiera hacer, macho, porque están atacando a su familia que no tiene nada que ver en esto. Pero sí. Como dije la última vez, la violencia liberal conservadora terminó con la dictadura del general Rojas Pinilla. Eso debe quedarle claro a todas, sí, si hubieran unos líderes conservadores y liberales, sí. Y eso habrá que la historia, en el sentido histórico, hay que seguir pues investigando eso. Pero ya en términos jurídicos, eso ya no toca hacer, eso ya terminó. Y se hizo un pacto que fue el Frente Nacional, que también tuvo muchísimas cosas positivas, no solo negativas. Hay que sopesar los dos aspectos, y yo pues doy que creo, a mi juicio, fue más positivo que negativo. Claro, los comunistas estos y los marxistas lo han utilizado porque era que los estaban excluyendo y nada. No lo están excluyendo, es que no tenían la más mínima resonancia. Y a esta señora se les olvida que Laureano Gómez murió el 12 de julio de 1965, ¡por Dios! De recuerdo, fue 12 de julio 13, yo creo que sabe mejor Rafael, pero fue en julio de 1965, señor León Valencia. Hay un libro, porque ya van siendo las 18 horas, hay un libro que se encuentra en la red que se llama Guatemala en Llamas, Visión Política Militar del Conflicto Armado Interno, 1960-2013. Fíjese que va en la línea de Omar, ¿no? Omar quiere delimitar dos periodos, aquí lo delimitan en dos periodos. Este es Gustavo Adolfo Díaz López. Anoto. Y va por la segunda edición, Omar. El tema de central, la hipótesis que plantea el señor Díaz es la siguiente. Después de la firma de los acuerdos, ¿habrá paz o nos encaminamos hacia un nuevo conflicto? Y entonces arranca la introducción de la siguiente manera. A la sociedad guatemalteca de presente, el tema de la guerra interna le resulta incómodo y en amplios sectores es visto como muy lejano de nuestra diaria realidad. A quienes un día tuvimos que tomar el fusil en defensa de la patria, nos indigna y preocupa pensar que en algún momento la juventud nacional de hoy en día pueda nuevamente desangrarse en el centro de un enfrentamiento que ya se consideraba superado. Hicimos, militares y guerrilleros, nuestro mejor esfuerzo para terminar con el enfrentamiento y evitar que nuestros hijos se pusieran las botas, tomaran el fusil y nos relevaran de las odiosas tareas de la guerra. Si cayó la Unión Soviética, si fracasó el experimento marxista, si falló su intento de dominación mundial, si fracasó el colectivismo y la negación de la libertad individual, entonces, ¿a qué oscuras razones podría atribuirse la persistencia de algunas personas para tratar de retomar un sistema y una ideología fracasada y ante todo rechazada por el género humano? Y más hacia adelante dice lo siguiente. La sociedad guatemalteca es muy joven.
y lamentablemente para Ecuador la etapa histórica en referencia dispone casi exclusivamente de material producido por autores ligados a la izquierda marxista-leninista. A los 17 años de la firma de los referidos acuerdos, se hace indispensable interpretar los acontecimientos que en gran medida han dado lugar a que en pleno siglo XXI el país continúe presentando altos niveles de violencia, desempleo, subdesarrollo y conflictividad social. ¿Qué ha fallado? ¿Será que el contenido de los acuerdos de paz era mera retórica institucional? ¿O acaso estuvo mal aplicado? Un libro bien interesante que deberíamos tratar de ubicar para un programa, el caso de Guatemala, ya lo tratamos alguna vez con Viviana en algún programa. Señores, son las 18:06 de la noche. Conclusiones, profesor Omar Mula, con respecto a este tema de la verdad. Primera pregunta. ¿Usted cree que esta Comisión de la Verdad, pero esta es una pregunta para los dos, ¿ustedes creen que esta Comisión de la Verdad va a ser una comisión imparcial, sosegada, tranquila, sobre un análisis del contexto de la violencia que ha vivido el país, o va a ser un juicio, una guillotina histórica para culpar al Estado de todos los males? Esa es la primera pregunta. Omar, responda. Mira, yo creo que es como cualquier instrumento, ¿no es cierto? Si es bien utilizado, pues obviamente los resultados son bienvenidos, pero la verdad indudablemente debería contribuir a la paz, pero lo contrario también es cierto. Y una comisión de la verdad fallida puede ser aún más enemiga de la paz y puede ser un obstáculo para la paz. En los términos en que se está planteando ahora, con tan poca transparencia, como lo ha demostrado ser el proceso de tener el proceso de paz, yo creo que es más bien un obstáculo y tenemos que tener mucho cuidado con el factor tiempo que ya se ha repetido en varias ocasiones. Carlos. La semana del 17 al 23 de junio del 2015 salió la última edición de Voz, que es el órgano de propaganda del PCC-FARC, y sacó una separata sobre la Comisión de la Verdad. Y leyendo esto, pues obviamente va a ser una comisión totalmente sesgada hacia la versión que nos ha mantenido acá la gran vulgata marxista colombiana. Es decir, la versión de que con unos señores que se alzaron en armas, luchando por la patria y luchando por los pobres, frente a una burguesía opresora que nos estaba explotando. Y también va a servir para tapar toda la criminalidad de ellos y ver también que acá los comunistas parece que eran gente muy buena y que siguen luchando por nosotros. O sea, yo veo una comisión sesgada totalmente hacia una explicación netamente marxista a favor de estos terroristas, narcotraficantes, que lo son, pero tampoco no dejan de ser comunistas por ser terroristas y narcotraficantes. Para mí va a ser una comisión. Ya viendo esto acá, por lo que dice vos y por lo que ha dicho el gobierno nacional, va a ser una comisión totalmente sesgada, como lo fue el informe que usted nos acaba de mencionar de las 840 hojas. La segunda pregunta va con relación a la siguiente. Escucha bien esto. Los militares, vencedores en la guerra, propiciadores del retorno a la institucionalidad, atacaron el mandato emanado de los acuerdos de paz, retornando a los cuarteles sin odios, sin rencores y ante todo dejando de considerar enemigos a quienes anteriormente lo habían sido. Pero, ansiosos de vivir en paz, descuidaron la obligada vigilancia que les hubiera permitido tomar acciones defensivas oportunas y eficaces. Los oficiales en situación de retiro simplemente se durmieron en sus laureles. En el periodo denominado de apertura democrática, ha habido 7 gobiernos electos de manera democrática y transparente, además de otro que fue designado por el Congreso de la República. En todos ellos fue notoria la presencia de numerosos miembros de la URNG, quienes derrotados en la guerra han sido exitosos en su afán revanchista a través de la política. Y hace un recuento del autor del libro de todo lo que ha sucedido
en Guatemala. Y entonces esta mañana, una amiga nuestra en común, cuyo nombre mantenemos en el anonimato, asiste a un seminario en Acore, Carlos, sí, sobre la Comisión de la Verdad. Y entonces yo me pregunto, ¿y cómo por qué Acore le abre las puertas a la intelectualidad izquierda, a la nomenclatura izquierdosa colombiana, para un seminario sobre la Comisión de la Verdad? Entonces, la pregunta que yo me hago es, ¿será que los generales de nuestro glorioso ejército colombiano, que nunca perdió la batalla en el terreno y la está perdiendo por fuera del campo de la batalla, se van a arrodillar completamente frente a estos señores, que lo único que van a hacer después de que los tengan una vez arrodillados va a ser cortarle la cabeza, como lo hicieron con el coronel Plazas? ¿Por qué Acuérdense se presta para un tema como esos con la nomenclatura de la izquierda colombiana? Es decir, ya Acuérdense le abrió las puertas a decir, listo, vamos a negociar con ustedes este tema. Vea cómo se llamaba el conversatorio, Carlos. Se llamaba el conversatorio Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición, el 18 de junio a las 10 de la mañana en las instalaciones de Acora. Yo me pregunto, mire quiénes estaban. Historiadora María Emma Wills, periodista Antonio Caballero, Hernando Gómez Ondús, Plinio Apuleyo, y del doctor Rafael, aquí no alcanzo a ver, y un historiador, Ricardo Esquivel, quien se ofreció, aquí dice Rafael Guarín. Bueno, estuvo Rafa, bueno, por lo menos se supone que Rafael está de nuestro lado, y el historiador Ricardo Estadel también se supone que está de nuestro lado. Pero porque Acore le abre las puertas a eso, ¿eso qué quiere decir? Que ya están dispuestos a negociar y a arrodillarse frente a estos tipos y ponerse en el mismo terreno. Entonces ahí va la segunda pregunta para los dos. ¿Ustedes creen que de verdad la firma de un acuerdo de paz con estos señores va a traer la paz? ¿O va a ser como dice Omar? ¿Puede ser más peligroso todavía? Omar. Mira, yo tengo una y lo voy a publicar después de terminar este programa, que ha estado interesantísimo, en Twitter un escrito muy corto en el periódico del Plan Maestro sobre la paz, la consecución de la paz. Es claro que no, que si se trata simplemente de la firma de un acuerdo con un grupo cuya influencia es amplia en el país, sin duda alguna, pero no es total. Tenemos todavía las BACRIM, tenemos la delincuencia común, tenemos el hecho, y eso lo mencionó el Wall Street Journal que estuve leyendo hace unos días, el hecho del, era Inside Crime, que mencionó el hecho de que la cantidad, el manejo de los desmovilizados es un problema muy, muy complejo, e inclusive en el momento en que se firme un acuerdo, que se trata simplemente de un acuerdo entre FARC y Colombia, no un acuerdo por la paz de Colombia, eso le tiene que quedar claro a los colombianos, no quiere decir que al día siguiente van a volar pajaritos blancos, ¿no es cierto? Que queda muy claro de que los alcances son muy, muy limitados, ¿sí? Y la situación de Colombia es mucho más compleja, la situación de violencia y de inseguridad es mucho más compleja que simplemente las FARC, que se neutralizaría eventualmente si ese acuerdo es un acuerdo efectivo, gran parte de la violencia, y eso implicaría que las FARC tienen unidad de mando, que no lo han demostrado tampoco de manera muy fehaciente, ¿no es cierto? Yo no estoy muy convencido que muchos de los atentados lo sepan de antemano el mando mayor, antes de que ocurran, porque hay una cantidad de grupos splinter, como llaman, de grupos que simplemente actúan casi de manera autónoma. Entonces, garantía de paz, es decir, si hay una gran mentira, ¿sí? Si hay una gran verdad, eso creo que lo dijo Arthur Miller, que nunca, cuya mancha nunca se quita, es la mancha de es la verdad de la traición, ¿sí? Y esto es traición, ¿sí? Porque decirle, ilusionar a 45 millones de colombianos, convencer a gobiernos extranjeros de que se está buscando esa paz sublime, cuando se sabe que de manera práctica
No que se firme o no se firme, es decir, aunque se firme, que de manera práctica habrá paz en el país, es ilusorio porque hay toda una cantidad de factores que afectan la violencia en el país. Ayer estuvimos en el índice global de paz que se publicó hace unos pocos días por la GPI, estamos en el puesto 16 entre los últimos con menos paz en el mundo. Entonces, si el que crea que firmar un acuerdo en La Habana va a traer la paz, ¿no es cierto? Eso es un engaño, eso es un chantaje. Eso es un chantaje muy feo y lo menciono otra vez en el libro El Pan Maestro, es un chantaje ignominioso. Decirle a los colombianos que por la paz, que es un valor tan sublime, ¿no es cierto?, que implica el acuerdo, la legitimidad del acuerdo entre las personas, que es lo que menos hay, porque hay un desacuerdo total, ¿sí?, que se va a alcanzar la paz, es una mentira, pero es una mentira descarada, porque con la paz no se puede mentir. La única verdad que queda de todo esto es que el gobierno ha sido traicionado, que el Colombia ha sido traicionada, y esa verdad nunca, nunca se nos olvidará, porque esta iniciativa de paz no tiene el soporte, ¿sí?, de la mayoría de los colombianos. El gobierno está actuando de manera casi unilateral, las decisiones se están tomando en La Habana, y poco a poco, lo repetimos, poco a poco, ¿sí?, van ganando más y más terreno hasta el momento en que ya no podamos hacer absolutamente nada. Repito lo que dice Rafael, Carlos, creo que lo mencionó también, la cosa es para allá, ¿no es cierto? Y por eso hay que ser más insistente, y este tipo de debates ojalá tengan una difusión amplia para que la gente vea el otro lado de la moneda, porque la prensa está totalmente manipulada definitivamente. Aunque está empezando a reaccionar, lo más triste de todos los que van a pagar son ellos, ¿no es cierto? Así como el canal. Ellos van a ser los primeros, sí. Y este empresariado débil, arrodillado, pusilánime, comenzando por, yo tengo un gran respeto por el doctor Sarmiento Angulo, pero comenzando por el doctor Sarmiento, va a ser el primero que va a sufrir todas las consecuencias de la firma de los acuerdos de paz de estos señores, porque a él sí le van a comenzar a exprimir su bolsillo, y cuando ya quiera reaccionar, doctor Sarmiento, no va a haber tu tía que valga, usted va a tener que poner de su bolsillo para reparar a estos señores de las víctimas de las FARC. Carlos, ¿algún comentario adicional? Hombre, pues para responder la pregunta que ha hecho, primero, pues creo que es demasiado ostentoso decir que vamos a hacer la paz con las FARC. Eso es dar concederle mucho. El PCC FARC ha dicho claramente que, llegado el momento de una firma, eso es un paso no hacia lo que ellos llaman la paz, sino que eso tiene que ser refrendado en una Asamblea Nacional Constituyente. Pero ya la negaron. Ya Humberto de la Calle dijo que no. Humberto de la Calle dijo que no, pero eso es lo que pide. Un momentico, Rafael. Eso es lo que dice. Colombiano, olvídense que esto es lo que firmemos aquí en La Habana a espaldas de los colombianos. No, señor. Claro, de la Calle dijo, no, Asamblea Constituyente no. Pero ya, como es, los señores, es lo que le estoy diciendo, lo que están diciendo ellos, los del PCC FARC. Esto se soluciona, o vamos camino hacia una Asamblea Nacional Constituyente para refrendar y hacer otras cosas frente a los acuerdos. Es decir, lo que se vaya a firmar en los pretendidos acuerdos no va a servir para nada, porque hay que seguir en una Asamblea Nacional Constituyente. Y como usted bien dice, Rafael, acaba de mencionarlo, de la Calle dijo no a la Asamblea Nacional Constituyente. Como han mencionado Omar y Rafael, es cuestión de tiempos. El PCC FARC tiene cualquier cantidad de tiempo, seguirá haciendo sus atentados, seguirá haciendo adoctrinamiento en el campo y en la ciudad. Y entre tanto, el que sí está perdiendo tiempo y sí le corre es al gobierno nacional. Entonces, si no les conceden la Asamblea Nacional Constituyente, salen ganando. Si se la conceden, salen ganando. Y si no se la conceden, también. Esa pretendida firma del acuerdo viene siendo nada, porque va a venir la asamblea. Otra cosa que ellos dicen, nada está acordado hasta que todo esté acordado. Esa es la máxima. Sí. Exactamente. Creo que le está diciendo con semejante declaración y de parte. Y lo otro que ellos también han mencionado, y lo dijo Carlos Lozano en su libro La Paz si es posible, estos acuerdos de estas negociaciones de paz, que llaman negociaciones de paz,
que para mí es una colaboración con estas personas. Es una forma de lucha. Entonces, claro, firmar o no, exactamente, claro, firmar o no viene, no viene siendo el problema, sino el problema viene siendo otro. Esto es una forma de lucha para lograr un objetivo a largo plazo. Y después entonces, vendrá otro, y después vendrá otro. Exactamente. Para eso es una forma de lucha. Y lo que nos comentaba nuestro compañero de lucha, Ariel Peña, el otro día, ¿se acuerdan? Sí. Lo que nos comentaba, que esto no es más que un sofisma para ellos lograr el objetivo que ellos quieren. Exactamente. Que eso es lo que la sociedad colombiana no quiere ver. Lo que ellos quieren aquí, y dejemos claro este tema, mamá, lo que ellos quieren aquí es impunidad. Yo pregunto, usted que conoce el caso de Sudáfrica, ¿en Sudáfrica hubo impunidad? Pero enormemente. Hubo impunidad no solamente en Sudáfrica, en varios de los casos hubo impunidad. Y después de la impunidad, después de que ya la Comisión de la Verdad de alguna manera barre, ¿sí? o mete debajo del tapete todos esos crímenes atroces, viene la amnistía, ¿no es cierto? Eso es preparando básicamente el terreno para la impunidad. Lo que dijo el procurador es muy cierto, eso sí está claro. O sea que de un cierto punto de vista son varios ángulos en que estamos de perdedores aquí. El tiempo por un lado, trabajando pro la impunidad por un lado. Seguimos negociando mientras que todos los días mueren más soldados, hay más desastres ecológicos. Yo no sé por dónde está ganando Colombia. Colombia está perdiendo por lado y lado. Es decir, es que no hay ángulo por el cual Colombia esté ganando en este momento. Y lo que venimos comentando, Omar, en estos programas, si la sociedad colombiana no se despierta en estos momentos, quienes más van a sufrir más adelante serán nuestros jóvenes que están comenzando sus procesos en las distintas carreras de universidades. Y yo sé que tanto usted como yo, que ya tenemos hijos y que estamos preocupados por el futuro de nuestros hijos, yo estoy seguro que tanto usted como yo, como Carlos, no quisiéramos ver a nuestros hijos en la calle defendiendo lo último que les va a quedar, que va a ser su libertad. Pero para allá nos están conduciendo y van a ser ellos los que después van a tener que salir a la calle, como lo están haciendo los jóvenes venezolanos, ya tardíamente serán ellos quienes salgan a la calle arriesgando sus vidas frente a la opulencia y arrogancia de este régimen socialista bolivariano. Entonces es por eso que este programa, Omar, lo que busca es salvaguardar nuestra libertad y defender el orden constitucional tal como está defendido, tal como lo tenemos, que tiene todos sus defectos, que tiene todos sus problemas, pero es lo único que tenemos, y a nadie le pueden quitar lo más preciado que tiene todo ser humano, que es la libertad. Ahí está el caso, hablando de casos, Carlos, nuestro amigo Ricardo Puentes quedó muy entusiasmado con el tema de Mao, ¿no? Sí, bastante. Al pueblo chino le quitaron su libertad y apenas le dieron un poquito de libertad, pues miren a dónde llevaron a la China en el siglo XX con la libertad del mercado. Y el gran riesgo que estamos corriendo la sociedad colombiana en esta miopía que quiere ser es que ahí sí me identifico con el filósofo alemán Habermas, es la sociedad colombiana está comenzando a ser cómplice, ¿no? Es decir, estamos comenzando a, claro, el silencio cómplice es guardar silencio, Omar, es síntoma de complicidad, ¿sí o no? En un momento dado, guardar silencio es un síntoma de complicidad sobre cualquier acto que se comete. Usted está en una empresa y alguien comete un delito, usted lo ve y guarda silencio sobre ese delito, usted es cómplice de ese delito. Tarde o temprano usted termina siendo cómplice de eso. Y la sociedad colombiana está siendo cómplice de un delito. Y el delito es que nos van a quitar la libertad que tenemos si no nos despertamos en este último suspiro que nos queda. Definitivamente, para comenzar el programa con la década perdida, qué lástima, porque sí hemos perdido una década definitivamente. Si uno ve la manera como Asia está progresando, lo pujante que es Asia, países como Malasia, Singapur, que a finales de la década de los 80 estaban más o menos al mismo nivel que nosotros, son países de primer mundo. ¿Por qué? Porque hay un acuerdo social,
porque ahí hay cierta, hay un respeto al Estado de Derecho, ha habido respeto al Estado de Derecho. Nosotros hemos desperdiciado una década y seguimos desperdiciando, y lo que nos augura el futuro no parece ser progreso, definitivamente. Estamos en un retroceso, además con base en un paradigma muy, muy sucio, ¿no es cierto? Es el paradigma del crimen, que se toma todos los estratos de los estados de la sociedad, de la economía, de lo político. Qué lástima que nuestro continente sea eso, si nosotros tenemos un continente, es decir, es que suena un poco cursi, pero es que los recursos naturales de América Latina y los recursos humanos de América Latina son excepcionales, sí, efectivamente excepcionales. Y nosotros estamos cogiendo lo peor de nuestros recursos, lo peor de nuestra sociedad, ¿sí? Lo que sale adelante sin ningún tipo de juicio de valor, ¿sí? El todo vale que mencionábamos en otro programa acá. Y eso, así es que estamos, esa es la Latinoamérica que estamos creando para nuestros hijos. Esa es la que van a vivir ellos. Nosotros. Usted está viendo. 40 años, ¿cuánto nos moriremos? A ver. ¿Usted está viendo el programa El Desafío de Caracol? ¿No le ha seguido la pista? No, realmente no. Es que Caracol. No, pero ¿sabe qué ejercicio hagamos? Hagamos el siguiente ejercicio. Vea el programa El Desafío del Caracol. No por el programa, ni por lo que pasa, sino vea el programa desde el punto de vista del comportamiento individual de cada uno de los participantes que hay ahí. Para que usted vea lo que es la juventud de hoy en día. Lo que usted dice, el todo vale con tal de ganar un premio. Es decir, yo puedo pasar por encima de cualquiera. No me importa, pero yo con tal de ganarme ese premio de no sé cuántos millones de pesos, hago lo que sea, papá. Mire el programa para ver qué clase de valores se están fomentando en ese programa, y ese es otro tema que tratamos. Señores, lastimosamente son las 20 horas, 27 minutos de la noche. Tenemos que cerrar este programa. A Omar Bula, muchas gracias por aceptar la invitación. Como usted me dijo en la llamada telefónica, tenemos que sacudirnos, y nos estamos sacudiendo lentamente, pero nos estamos sacudiendo a través de las redes sociales. Carlos, hágame el favor, haga el cierre emblemático de este programa. Sí, Rafael. Omar, muchísimas gracias por atendernos. Bueno, Omar. A ustedes, Carlos, muchísimas gracias. El debate fue muy interesante, inclusive yo creo que las diferencias que pudo haber habido son ilustrativas, tanto para lado y lado. Yo creo que de eso se trata, que la audiencia tenga diferentes matices del debate para que puedan tener más bases para hacer un juicio personal. Mire, estamos de acuerdo en otra cosa, total, por supuesto que sí. Bueno, señores oyentes de América, esto ha sido Libertad y Orden, un programa contra el comunismo, contra el Foro de Sao Paulo y a favor de la democracia liberal, el libre mercado y la sociedad cristiana. Feliz noche a Omar, muchas gracias, y también una feliz noche a Rafael, nuestro compañero. A los dos, Rafael, Carlos, muchas gracias. A todo el mundo, gracias. Y como siempre, le solicitamos al Arcángel San Miguel que baje sobre los terrenos y aposentos de la Bogotá inhumana y nos termine este suplicio del petrocaos evidente que vamos a vivir en las elecciones de octubre. Cerramos este programa número 27 sobre la famosa Comisión de la Verdad. Y si el pueblo colombiano no se despierta y no se levanta como Lázaro, después no va a poder andar, después no se queje. Señores, esto ha sido Libertad y Hombre, orden número 26. A nuestros invitados, muchas gracias. A nuestros oyentes, que ya sabemos que comenzamos a tener a nivel nacional e internacional, también muchas gracias por su paciencia. Manuel, quedamos en sus manos. Que Dios nos bendiga y feliz noche. Feliz noche a todos. Gracias, feliz noche. Tengo que gritarle al mundo esta cruda realidad para que el mundo comprenda por qué grito al cantar. Yo no quiero paz, quiero libertad para poder vivir, para poder amar, para ver a mis hijos en tu suelo caminar. Yo no quiero paz, quiero libertad
para poder vivir, para poder amar, para ver a mis hijos en tu suelo caminar. Yo no quiero paz, quiero libertad, para poder vivir, para poder amar, para ver a mis hijos en tu suelo caminar.